El primer equipo se verá a las caras con la Unión Balompé y lebrijan en un encuentro que tendrá lugar el próximo domingo a las 7 horas en el Nuevo Mirador. De vencer, los de la amenaza encadenarían su tercera victoria consecutiva tras un inicio irregular en los primeros compases de la temporada. Por su parte, el Algeciras B buscará lo que sería su tercera victoria consecutiva frente a Prado del Rey, un partido que se disputará en el Polideportivo Cuatro Vientos este sábado a las 6 y media de la tarde. Y el sábado también el Juvenil A se estrena en la Liga Nacional Juvenil y lo hace en casa frente al Centro Municipal de Deportes San Juan a las 7 horas. Mientras en la Tercera Andaluza el Juvenil B se desplazará al Campo de San Fernando Atlético B el domingo a las 12 horas del mediodía. Y por otro lado en la categoría de Cadete el equipo de Segunda Andaluza jugará el sábado frente al Sancti Petri en Chitlana y en un encuentro que se disputará a las 6 y media de la tarde. Y el KDTV de Tercera Andaluza inaugura el fin de semana este viernes a las ocho y media ante el Monitores en la Menacha.